Mamut Trepador, Maxis. Trepador, Maxis. Dirección a la derecha, Eros. Ya tienes recta contra el taluz, por eso no subías. Gira a la derecha, más a la derecha, ahí. Ahora, 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 por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Ahí, por ahí subes bien, ¿eh? Ahí hay mucho barro, ¿eh? Ahí, con las 40, Edu tuvo que zurrar. No sé por qué lado sufrió al final, está en el vídeo, no me acuerdo. Creo que por aquí. Pero está muy bravo, ¿eh? Por ahí. Ahí, por ahí subes bien, ¿eh? Mucho barro, ¿eh? Ahí, con las 40, Edu tuvo que zurrar. No sé por qué lado sufrió al final, está en el vídeo, no me acuerdo. Creo que por aquí. Pero está muy bravo, ¿eh? Ahí, ahí. Ajá, así estaba cuando empezamos a subir por aquí. Bueno, claro, se va rebajando, pues hay que hacer otra. Dale. Ahí, otra, dale para subir. Dale. No le pasa. ¡No! ¡No! ¡La especial! ¡La especial es esa! ¡Te jode! ¿Qué venís de paseo? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, rebaja, rebaja ahí con las delante. Mete el bloqueo delantero. Mete el bloqueo delantero solo ahí. 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 Más, más atrás. Más, más atrás, Santi. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ahí, 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 ahí. Más, más atrás. Más, más atrás, Santi. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ahí, 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 ahí. Ahora. Pégale un tiento para subir ahora. Eso es trabajarse un sitio, no llegar y subir de carrerilla. ¡Hay que aprender! Que aquella... ¿Qué cojones tienes? ¡Me cago en Dios! Mira, esto es hacer un sitio y abrirlo, que tienen que aprender. Que aquella estaba... ¡No! Cuando empecé... Ya subía, con la licencia de antes que se tiene, ya subía. Ya subía de una. ¡Sube despacio, Eloy, que te sube bien, eh! ¡Dale ahí, dale, dale ahora, dale ahora! No, está arriba. Ya por eso no la marqué. Me decía, tío, ya tu marca. Le dije, no la marco, que le pego un acelerón y está arriba. El ML le dejo por aquí, pero los demás no. Como el todocamino le dejo por aquí. Ahí vamos. Intenta salir de la rodera, si puedes. Intenta salir de la rodera. Llegar arriba, tienes que seguir recto.
Es para superar ese cacho. Dale más. Dale desde aquí. Ahora lo tienes bien, pero recto y esquivando la rodera. Dale. No gires. No, si no girara arriba. Pero gira a la derecha al llegar arriba. Si no, ya estaba arriba. Ponte tú arriba. Y te gira para aquí. Nah, pero eso es. Eso, ¿qué quieres decir por la rodera? ¿Qué quieras? Es mejor arrancar de ahí. Claro, si no te rebota. Y en el rebote pierdes. Arriba. Bueno, ni siquiera. Va a subir, Félix. Este va de cine. ¿Cómo lo hacía? Sí. ¿En su casa o algo así? No, su casa no, en el taller de Olidio. Ahora. Ahí, desde ahí sube, yo creo, Correcto. Montariz, el taller. No hay nada después. El ISO. Félix, esquiva os buratos, oíches, un pouco máis. Ahora e para allá, fuerte. Más fuerte. Vale, Olidio, para aí. Que pare arriba las ruedas. Que pare las ruedas arriba y de gas, claro. Para las delanteras arriba, Félix. Claro. Más alá. Para ahí, Félix. Un poco atrás. No, para, Félix, para, estás bien, para ahí. Dale atrás hasta el límite. Un poco más atrás. Vale. Félix. Según arranques, mira dirección para lá, que va a querer ir para lá, de todo, ¿eh? Da gas y cuando esté el morro arriba, mira para lá. Dale gas, dale. No, para allá, joder, que sube. Si gira para allá, le da miedo, si sube, sube fijo. Quitamos ahí. El terreno ahí. No, no hay agarre, ¿eh? Sí, que es fácil, no es que... Ahí ya cambia algo la tracción, ¿eh? Casi, ahora sí. Pero tiene que girar para allá. Claro, más para allá. Está arriba, ¿ves? Girando para la izquierda. Que no me hacéis caso, cabrones. Ahora ya está, ahora no hay nada, ahí no hay nada. Ah, no, puede ir por donde quiera. Olidio, ¿viste cómo era? No, abrir esta porque estaba muy fácil, joder. Los restos están abiertas todas. Están jodidas, pero están abiertas. Mira, os lisas suben como nada, un camino ainda peor que este. Yo intentaba salir para arriba. Voy a intentar salir para arriba. Sí. Si gira a la izquierda, sí. Mientras no gira a la izquierda, no. Tú trabajas de suspensión muy bien. Va de cine. Tiene que girar a la izquierda al estar arriba.
No, tanto salto no. Sin salto. Sin salto no. Ya se lo dijo Félix con la mirada. ¿Está haciendo bloqueo? ¿No lleva bloqueo? ¡Atrás no va bloqueado! ¡Va sin bloqueo, atrás! ¿Dónde va yo, cabrón? ¿Qué animal es? ¿Qué animal es hoy, tipo? Y la 40 te permite. Dale más, más, Fondoy, más, 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 vale ahí. La 40 por encima, pero el escalón es menos escalón. Tiene que saltar, si salta pierde. Desempica. Sí. Ahora sí. Uy. Casi, casi, casi. Ahora está, está arriba, está arriba. Viste la floja gas, cómo engancha. Ya traccionan. Coño, es cuando levantas el pie del acelerador cuando subes. Los que son de gasoil a veces cuando van subiendo los sitios. Atrás no va, pues que pruebe para adelante así despacio. Prueba adelante y si no enganchamos. No, 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 no. Dirección a la derecha. Y adelante. Ahí, 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 ahí. Vale, baja. Baja. Ya está, baja. ¿Cómo está? Lleva mucho aire para subir por ahí, ¿eh? No, pero bueno, subía. Bueno, pero no subió. Yo que casi subí. Lo de casi, creí que pensé que. No, 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 dirección a la derecha. Derecha, ahí, ahora baja ahora. Ahora enderezalo ya. Ahí, recto, ya está. No sube, ¿eh? Por aquí. Alternativa. Bueno, pues. Pues no dicen que se ponen, no dicen que se ponen ahí. El estrepador también engancha en el triple, ¿eh? Dale atrás. Más atrás, más atrás. Más atrás, más, más. Más, 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 más. Más atrás. Más atrás, vale ahí. Bloquea todo y para arriba. Que aparte aquí a un lado y que sigan los demás, los que quieran, sí, subir. ¡Te llega ya! ¡Biaño! Sube bien, dale para arriba que subes como nada. Aquí hay caravana, subes fijo. Sube sin problema. No le hacía falta tanto, sube sobrado. Sube sobrado. Tiene motor. Bueno, caray. Apuntado nada, porque ahora ya con rodas se puede hacer eso sin problema. Y yo, y yo, y yo también, ¿eh? ¿Qué quería yo? Pues si pasan todos de carrerilla, hay allí 2.000 coches.
Gas ahí, gas ahí. Gas. La ha llamado, atento al primero. Ahora está bien. Para. Está mejor ahora, Atento. Estás muy tuerto, ¿no? Sí, pero pienso que subes. Prueba que pienso que subes. Dale ahora. Va. Oye, si escarballe aquí un poco. Hay un árbol ahí. Si no fuera por la cepa, ya estaba. Coloca otra vez. Descolocouse mucho. Si no fuera por la cepa, pero está ahí a cepa. Sí, eso es cierto, que es corto. Que es corto entre ellos, se nota ese de carajo. Cambio. Cambio y pongo ocupado de espalda. Sí. Más, anda más. Dale. Bing. Anda por intentar cambiar así normal. Ya está. No toco ni más. ¡Carallo! ¡Carallo! No hay toxos que valgan, No hay toxos que valgan. ¡Carallo! Eso es bueno, pero rompe el terreno ahí, lo rompe ahí y lo deja mejor para todos. Ahí está, mira lo de la. Pues ya está arriba. Sí. No, ahora sube. Ahora ya subías casi subes. Ah, de diante. No, que de diante no. Estaba probando. Vale, no iba a bloqueo, no. Pero casi estabas arriba, igual. Dale fuerte que subes, Dale desde ahí que ya subes. O bloqueo no te entra, pero subes igual. Coche que ando más tracción. No, cago en Dios, si va. Tiene unos huevos. Cuidado. No, cago en Dios. Y no necesito ir a tope de vuelta. Mira cómo se ríe ya. A ver, ha subido al otro lado. Ya saben cómo es. El primero era el más complicado. Pero mal que lo que me tiró. Un guerrero abierto. Ah, otro ya. Más tierra abajo. Muy de lado, yo creo. Pierde la inercia toda, joder. Las mud trepador trincan, que es una barbaridad. Me cago en Dios como trincan. Miguel, las mud trepador como trincan, Tiene que ir por la rodera, cojones. Más atrás. Recto ahora. Baja recto ahora. Ahí, recto de todo. Más atrás. A todo lo que dé por la rodera. Con bloqueo, todo, para arriba ahora. Recto sin mover el volante. Tal como estás, dale a fondo. Suelta el embrague. Ahora sube. Ahora está arriba. No sueltes. Claro, joder. Tiene que subir, joder, ¿cómo no va a subir? Ya, pero ahí tiene que dar gas. No sueltes, joder. Va con miedo. Si no estaba arriba. Allí arrancó. Si arranca, hostias, que está la cepa. Ah, dime, Pepe. Tiene un HJ como el tuyo, nuevo, del trinque, con 40 años. Un HJ 61.
Es un 61 con faro redondo, que es el único, porque fue cuando cambiaron, cuando cambió, ¿sabes? Es el único de faro redondo. Pero es turbo, ¿eh? Es HJ61, sí, sí, lo tiene. Nuevo del Trinity. Sí, 2000 pavos mis cojones. Eso lo puse yo por joder. Sí, hombre, no te jode. Está nuevo, macho, que está como restaurado el coche. Bueno, ya se lo verás. Te dejo que están aquí bajando la especial de la vaguada, ¿vale? Estoy grabando. Venga, ya hablamos. Hasta luego. Otro día chovendo no se baixaba tan bien, ¿eh? Baixabas en barrena. ¡Miguel! Ese es el problema. Ese es el problema. Igual ahí yo le dije a Edu que no salía nadie. Ojalá salga alguno, pero yo lo dudo porque hay mucho barro. ¿No ves? No te permite subir. Sí. ¿Te fijas? Parece fácil desde aquí, pero hay que estar ahí abajo, como estuve yo. Y no te deja el coche maniobrar. De hecho, no subió nadie sin mucho. A ver, ahora lo coloco mejor. De puta madre. Pero le meten la dirección a la derecha. Sí, pero es difícil, ¿eh? Porque es que ya te digo, ahí estás de lado, aunque aquí no se ve. Ya, vaya muy para abajo, ya hay que salir a la winch. Porque ahí abajo es un lameiro. Es lama. Ya, nada, ya no lo saca. Ya no creo. Ya no creo que lo saque. Mira, ya ni para adelante ni para atrás. Hay algo de movimiento tiene, ¿eh? Sí, no, es mal, lo va sacando, poquito a poco. Le está costando, pero... Si viene estrepado normal. Ahora a lo mejor sube. Mientras no haga barro, ahí va a ponerse como aquí. Porque eso al principio estaba así. Sí, ya está arriba. Don Dan la vio hace un rato, el cabrón. Solo que no se la dijo a nadie. Si viene el Comelau, ya estaba allí hace un rato. Bueno. ¿Cuánto cable hace falta? Yo prefiero llevar poco cable y muchas slingas que llevar mucho cable, no, cada uno. De potencia. De potencia, eso depende del peso del coche. 2.000 kilos, 4.000, llega o... Sí. Hombre, mejor sí, 4.000 ya. Si el problema al final es como esté conectado, como esté mal conectado no tiene huevo. Mal conectado no tiene huevo. O sea, los cables cortitos, coño, la batería. Gente que mete mucho cable y luego no va. ¡Hostia, al fondo ya! ¡A lo loco! Pero mientras haya hierba tienes tracción, eso está claro. El problema es que al final acaba todo como eso. Pero es mucho mejor ir por la hierba. ¿Se va de cortafuegos? No. Para arriba hay monte. Ah, hay un está... Sí, pero...
Vale, cuanto más para arriba vayas, menos inclinación hay, menos lateral. Por eso el fondo hoy no es tonto. Va a buscar lo más llano. Lugo. A Pontenova. Dani va detrás de Fondoy. ¡Tolo! ¡Que estás tolo, David! Bajen bien aquí, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Sí. Por allí es mejor, por donde bajó él, ¿eh? Hay más escalones, ¿no ves? Pero tiene, hay menos inclinación que aquí. Aquí el problema es cuando está lloviendo. Cuando está lloviendo tienes que acelerar y bajas. Llegas abajo con velocidad, ¿eh? Y no te queda otra. Y si frenas, bajas más rápido. Sí, sí, aquí cuando está lloviendo, su puta madre. ¡Buf! Allí hay otra especial donde están ellos, que es cortita. Es un talud, pero está jodido. Bueno, están subiendo, ¿eh? Bastantes. Ya lo rebajaron, me parece. ¡Buah, David es bruto! ¡Usa! Pues muy bien lo hizo, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Llegó muy lejos. Muy bien lo hizo. Ahí es muy bruto él, pero llegó bien. Otra forma. ¡Suso, tira allí alas! Hostia, ¿y el Goldan? ¿Goldan? ¿Por qué? ¿Dónde está? Está dando para atrás, porque tenía que haber salido. Ah, no habrá salido. ¿Quién, Fondoy? Sí, me sigue, no ha salido. Lo que sí. Pasa es que no lo vio claro, pero... No lo vio claro, pero... Ah, no, está allí de pie. Pues joder, estaba mejor Fondoy por donde iba que por ahí, ¿eh? Ahora se le va a girar mucho. Los maneres, manda cojones por donde pasó, ¿eh? Sí, 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 sí. Cuidado, eso tela. Y además hay talud, ¿eh? Que no se ve desde aquí, ¿eh? Pero mientras haya maleza, el coche tracciona. Esto, cuando empezamos a pasar, estaba como aquello. Y se subía de puta madre. Se fue la hierba y empezó a joderse. ¿Pero qué le pasó a Fondoy? Poco más, ¿eh? Hay que cambiar la norma. ¿Carrocería? Sí. No, carrocería como hacían antes con los Patrol GR que se cortaban, ahora no lo homologa. ¿Y hacerlo picar uno normal? No, tampoco. Hostia. Pero sin embargo, eso sí me dijo que sí. Este lo tiene. No, pues no. ¿Dónde dejaste a Furaku, Edu? Debe andar por ahí jugando el perro, lo lleva dentro. No, dentro no va. Nunca tuve que vender el nido. Edu lo lleva de puta madre. Solo que ahí no, con esa rueda no creo que salga. ¿Cómo va a salir de ahí? Si no sale ni para. Con esa rueda, él se mete igual, ¿eh? Pesa, no sale ni una tanqueta. No, ahí es muy muy difícil, porque aparte la rodera está hecha y te lleva como le... Mira que... Ese iba de puta madre. Me cago en Dios. Iba de puta madre, para lo que había era cojonuda. Claro. Es mala con avaricia. Sí, pero... En aquel momento sí. Había en aquel momento no había, ¿no? En aquel momento no había. Y las militares nos parecían buenas. Y son durísimas, no agarran nada. Pero en aquel momento no había nada. Claro. Tengo que decidir la medida de rueda antes de empezar a hacer el coche, tío. Ah, y eso sí, pues si no me lo ves dos veces, que es una putada. No, no. 0-3, tres coches. No pinchó nadie, no pasó nada. Y llegamos al Iriki y tengo un vídeo 140 con las ruedas a 0-3. Que ya dije, y ahora sí que córtate. A lo mejor nos damos una hostia. Ya. No, ahí no le arranca nada porque desliza. No hay agarre. Si hay que se engancharan algo, sí, pero no. Ahora a lo mejor ahí lo arranca. Arrancó, ¿ves? Al cebar. Al estar así no cebaba, es que es imposible. Es lo malo de los carburación, a veces te joden, ¿eh? Eso, todo es relativo, nada es absoluto. No, pero siempre necesitas inercia. Yo antes donde lo intenté, si tuviera un poco de inercia, pudiera entrar en segunda. Sí, eso sí. Pero yo subí despacito, simplemente porque el motor te permite subir en bajas. Despacito porque el tío te toca abajo. No, pero da igual, o sea, si vas muy bajo de vueltas, el motor tracciona. Solo que el motor te tiene que permitir ir bajo de vueltas. Claro, no todos lo permiten. Claro, sí. Y ahí es mejor un 6 cilindros, mejor un 4. Tiene más bajos, siempre. ¿Qué es 6? ¡Hombre! Sí, estiran más. ¡Hombre! Los 6 estiran más, medios y altos. Por muchos bajos que tenga. Y un 4 no. Un 4, vamos a ver, no siempre es así, pero... Los, claro, un 4 con cilindrada tiene muchos más bajos. Un V. Son dos 4. También, evidentemente, los V8, sí, joder. Los V8 tienen todos, bajos, medios y altos. Sí.
Ah, no, bueno, pues se puede hacer. Yo, algunos hay por ahí. Porque hay electrónicos, ¿sí? Sí, algunos hay, pero es que al final es lo que tú dices. Tienes electrónica. ¿Quién? También la tiene el BMW. El BMW de Edu tiene electrónica. El coche va bien. Ahí me cago en Dios. Cuidado. Cuidado cómo va ese patrol, ¿eh? ¿Ese es de ballestas? No, es un GR. Un GR atómico, el motor. Un RD28. ¿Qué? RD28, el motor, el 6 cilindros de patrol. ¡Nissan manda! ¡Nissan manda! ¡Suso! ¡Nissan manda! ¡Y no tu puta banda! ¡Nissan manda! Sí, también lo dije. Ah, bueno, menos mal. No son malos ejes, no son como los de Patrol. Claro, correcto. No son malos, son buenos. Es que hay que ver. Es buen eje, pero a partir de 35, las homocinéticas. Lo que rompen son las homocinéticas. Sí, 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 sí. Vale. ¿Y cuáles son las más duras? Las RCV, dicen. No, no, no un fabricante. ¿Las de qué? Ah, eso no lo sé. Ah, las homocinéticas, Mitsubishi de ID. Sí. Mitsubishi de ID. Porque son las más gordas, las más fuertes. Pues son sí, las más grandes. Yo mi idea es cuando me partan. Compro unas homocinéticas, fabrico el palier y adapto a los rodamientos. Eso es lo que tiene Mario en su proto. Pero quiero saber qué homocinéticas. Son mucho, mucho más fuertes, son el doble. Hostia. Son brutales. Calla, no me... hay mil cosas ahora. Homocinéticas que se parte, el estriado del palier. Es el que suele romper en los patrol. Tiene menos torsión y suele romper. El que rompe normalmente es el corto. Normalmente, no quiere decir que un día no rompa el otro, claro, es lo que hablamos. Sí, 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 sí. El castigo lo van llevando y al final un día te rompe el que nunca rompiera. Joder, el castigo fue mucho no, mayor. A lo mejor llevas dos cortos. Buf, ese está precioso, el de Félix está muy bien, él lo lleva muy, muy bien. El coche va a decir. Y el de Olivio también, el de Lervena, que se monta aquí, está especial siempre. Todos los años. Porque es muy visual, vienes aquí, estás cómodo, estás viendo. Sí. Bueno, si no llueve, si lloviese, ya se metían poquitos aquí, estamos todos en el yalo. Sí. Yo creo que le está costando bastante al winch de Edu, ¿eh? Sí. Si engancharan los dos uno con otro era mejor. Hostia, había antes el uno de los... ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Baja otro! Estamos en la zafada de puta madre por cuál es. No, de la rodera no sale, ni aunque quiera. Sí, pero vuelta. Nah. ¡Te aguantamos! Hey, desde fuera no, pero en el coche hay una lateral de cojones. Sí, ejes de BJ73. ¿Eso qué es? Toyota BJ73. El que es un Toyota de ballestas, ese es uno de esos. Le puso muelles, pero lleva esos ejes. Se va para todo. Mira, y a punto de volcar. Se van todos al mismo sitio y están a punto de volcar. Cuanto más gas, más golpe te da. No es fácil. Tienes que salir con mucha inercia para... Sí, pero no te deja, porque está la rodera hecha. Entonces, está la rodera hecha con lateral, entonces no te deja. Le va a hacer lo mismo, ya verás, va a ir al mismo sitio. No puedes entrar con mucho, es mejor salir al winch y punto. Y ahora ya no va con tanta confianza. No, claro. Ya la va yo. ¡Un medio es libre! Eso te pasa cuando iba a meter un sitio con el cuando lo volvías a hacer era como bueno. Ahora ya no lo hago tan así. La especial 9 esa. Eso se subía, igual. Pero... Cuidado, cuidado que van a chocar. Como que va a ser uno primero y otro después. Que allí la lateral te lleva uno contra otro. Sí. Ya no sale, hombre. Es un winch, hombre. Olvídate. Ahí la rodera está hecha para allá y no cambias. Sí, no, no. Puede pegar lo que quiera, pero no va a salir. Muy bien la lateral esa la hizo. También ahí influye mucho que lleves poco aire. Sí. Si llevas poco aire el coche tracciona, si llevas mucho el coche se va. No va renando en cómo inventar un sistema de... Ahí va Olidio, ahí va Olidio. Esta no es muy difícil, pero es espectacular. Sí, está guapo. Es espectacular. Enredan, tienes muy buena visión para el público, para todo el mundo, ¿no? Esa gente arriba. Un poco de suerte vuelca uno, que la gente lo que quiere es carne. Digo, bueno, sí, eso también manda cojones. No, entre nosotros no creo. No, entre nosotros, pero sí, la gente lo que quiere es golpes, golpes. El primer enduro que corría. Que rompa a alguien. Portafobos así en Pontevedra. Llevo con la moto. Ay, Olvido, qué bien. Muy bien.
Muy bien. Es muy buen piloto el cabrón. Él y Félix, los dos. Mandan, no, los caballos no. El saber, que lo hizo perfecto. Los caballos, claro, le ayudan. Los caballos, la presión de las ruedas que va sin ella. Mira, ¿ves cómo no le gira el coche? ¿Sabes por qué? Porque lleva muy poquito aire delante y va a tener que maniobrar atrás. Si llevara más aire de ese lado, pero claro, o traccionas, todo no se puede. Ahora, ahora maniobra atrás y le va perfectamente. Ya lo coloca de frente. Solo cuando llevas muy poco aire hay que colocarlo. Ahí va Félix. Qué bien lo hacen, macho. Giran a la izquierda y luego cambian a la derecha. Busco la tracción en lo seco. Claro, y luego cambió rápido a la derecha para coger, para aprovechar la caída. Porque a veces la gente lo ve y no es el coche, no, es saber. Lo hicieron los dos muy bien. Y luego tienen coche. A ver, vamos, todo influye. En lo que hicisteis en Carvalho otro día había un fulano intentando subir un taluz. Eso es. Sí. Y hacía. En el sitio, ¿no? Tú no ves. A veces no ves, o lo anticipas antes o no ves. Eso ya lo colocó como nada. Claro, ahí la poca presión, cuando está recto ayuda. En el giro no. Y le va a pasar seguramente lo mismo a Félix, al llevar poquito aire. Pero como ya lo saben, ves, ya lo va a colocar. Ya sabe lo que debe hacer. Ya sirve de estalona. No, de estalona, no de estalona, que lleva a verlo. Pero es incómodo, no te deja girar. Ah, no, está. Ah, va a colocarlo para enganchar, sí, pero la presión no le deja. No, 38 y medio nada más, las Smooth. ¿La única medida? Sí, medida única. Qué facilidad para subir por ahí, ¿eh? Una marcha larga, sin desbajos, o así. Sí, no, además que lo, nada, lo, con, es, ahí es, esas laterales así es tener tacto con la dirección. Si llevas la dirección más o menos bien colocada, subes. Se, no, en una pica no, seguramente habrá un tocón de un árbol viejo, me imagino que lo encontrarían, no lo sé. No, no sé. Tiene 35. Hombre, se abre para que anden. Si no, no anda. Ah, pero desde todo el humo negro es el gasoil que no está usando. Sí, pero como no le abras. Ya, una ya, cosa ya. Es que esté muy abierto y eche humo. Pero si no le abres algo, el coche no, no tiene no, claro, al meter rueda grande, algo tienes que hacer. Ay, no, es fondo. ¿Qué es Suzuki? Es un fondo. Pues se decide, ¿no? Eso no, se le, no, no, se le fue, se le fue. Carajo, pues se le colocó mal y salió, ¿eh? Está por aquel lado. Desde aquí no se aprecia ni la subida, ni la lateral, ni nada. No, no, pero eso no lo gusta, mira el coche. Mostré. No, no, por eso te digo, que ay, el que sabe un poco ya sabe que es una lateral de cojones y una subida de la hostia, pero no se aprecia. Cuando estás abajo sí, ¿eh? Tú te pones ahí abajo y miras para arriba y ves un talud de frente y es de su puta madre. Pero es como las piedras de... Es que no sé qué... Que subía el Chevrolet y desllantaba justo al Corona. La 9, sí. Eso sí, si la ves allí de pie... Cuidado. Eso no, no dice los nada. No, no, los vídeos parece, los vídeos no parece nada, parecen unas piedritas de mierda. Y estás allí y dices, me cago en su puta madre, vayas escalones de un metro que no, tiene. Yo te digo, el otro día cuando pasé el ITV, puse las 33, cogí, me fui por el salón yo solo. A ver, llegué allí, como sabía dónde era. Y cuando llegué, bajé. Impresiona, en directo impresión. Y el coche algún día va a subir por aquí. En directo impresiona, ¿eh? Y la ves en el vídeo, parece una puta mierda. Caminito roto, que sube por allí muy bonito. Sí, el de, ese es el de toda la vida. Ese camino es de hace 20 años, sí, ya se iba por ahí. Con los coches que había, que costaba un huevo subir, ¿verdad? Los caminos cambian mucho, de repente les pasa nada. Hacen todos lo mismo. Sí, va muy girado. Por mucho que gires, el coche no se va a salir de la rodera, ¿eh? Solo que claro, como vas haciendo lateral, te da la sensación... Yo creo que cuanto más fuerte entres, más te manda contra el taluz. Sí, sí, sí. Ahí ya entras de lado. Encima cuando aceleras la rodera te manda para abajo y casi te vuelca el coche. Estuvo a punto de volcar, ¿viste? No, es que va para la rodera, hagas lo que hagas, te manda para la rodera. O sea, hagas la que hagas, no te va a dejar girar. Mario siguió, me dijo, bueno, paso que ahí ya sé lo que va a hacer. Estuvo aquí y dijo, sigo para adelante. Es tontería. Es que no te deja hacer otra cosa el coche. No tiene que pelear con la rodera, tiene que intentar subir por ahí.
casi, si le consigue subir las ruedas delante, las de atrás le van a caer, pero ya no es lo mismo. Cuidado la Muz, qué bien trabaja ahí, ¿eh? No, hagas no, hagas no. Ahora, ahora lo coloco. ¡Ah! Cabrón va para el sitio, ¿eh? A tomar por el culo. No, ahí lo tiene muy difícil, porque ahora cada vez más, mira, vaya, vaya cantidad de barro. Se le va a girar más. Ahora lo tiene, ¿eh? Si vuelve atrás va subiendo, ¿eh? Pero la dirección un pelín a la derecha. Un pelín a la derecha. ¡Ay, no bajes tanto! Ahora fue muy abajo, creo. Sí, pero ahora creo que se fue muy, muy abajo. Lo tenía bien, ¿eh? Lo tenía bien, sí. No creo que arranque. La rueda trabaja muy bien, pero ya, es lo que tú decías, ahí ya no arranca. Y peor, cuanto más para abajo, peor. Nada, ahora sí que no arranca. Ahí hay un barrizal. Ni 38 y medio, ni Muz, ni pollas, ahí no sales. No, no, para atrás puedes ir hasta donde quieras, pero ya no sales. No, cuando tiraron el de este para aquí para abajo también. Ese para coche parece que está largas. Ese coche está largas, fijo. No le entrarán. Yo creo que... No se calan primera ni de coña. Ni aunque lo dejes al ralentí. Ahora no va a salir. No, no, cada vez lo entierra más. Ahora no va a salir.